Muy bien, vamos allá. Tunda Nevada, One More Time. Vale, Hank dijo que necesitamos un montón de caborita para encender nuestro puente temporal. Furia guardó mucha en viejos búnkeres de S.H.I.E.L.D. Era un acaparador. Unos documentos revelan un búnker de S.H.I.E.L.D. cerca de un viejo conjunto de antenas de Siberia. Oh, ¿por qué nunca podemos ir a Hawái? Venga, vamos. Ima ha remodelado este conjunto de antenas para reforzar sus comunicaciones por toda Siberia. Por desgracia, también interfiere con nuestro detector de señales y nos impide localizar el alijo de S.H.I.E.L.D. que hay cerca. Tenemos que acabar con el origen de las interferencias antes de encontrar la caborita. Vamos a ello, equipo. La primera antena está más adelante. He marcado el punto de referencia para que noten la diferencia. Sí, hay muchas parabólicas. Gracias por la indicación, Jarvis. Están en el lugar de las interferencias. Destruyan el equipo de IMA y eso cortará la inhibición de las señales. ¡Bien jugado, yo! Un módulo fuera. Sigan así. Dos módulos fuera. Uno más para despejar la zona. Me da que lo estáis flipando. Hoy estoy que lo tiro. Ha caído la antena. Bien hecho. De acuerdo. Parece haber más de una antena interfiriendo con la señal. Localicen la segunda instalación e interrumpan su funcionamiento. ¡Enemigos! ¡Se van a enterar! Coge número y ponte la cola. ¡Enemigo detectado! Estos ya los hemos visto antes. Hay un temporizador de reinicio automático, así que habrá que eliminar los módulos rápido. Joder. ¡Son míos!
¡Formación de ataque! ¡Todos a la vez, no! ¡Posiciones de flanqueo! Este es el montero, está complicado. ¡Posiciones de flanqueo! Fácil. Luego está ese de ahí. ¿Por qué te has bloqueado? ¿Acaso hay que dar una orden o qué? Ah, este. Sí. ¿Y dónde está el D? El problema es que no veo el D. Voy a tener que buscar el de primero. ¿Qué dices? Subiendo, ¿no? No, es ahí. Instalación de IMA desactivada. Oh. Excelente trabajo. Ah, eso bastará. ¿Qué tal por ahí, Bishop? El detector de señales ya está funcionando. Vayamos a encontrar el alijo de Furia. ¿Dónde está el alijo? Furia no lo pondría bajo tierra, ¿no? Oh, ¿a quién claro pretendo sí. engañar? Seguro. Pues nada, le pusiste ganas. No muchas, pero bueno. Por aquí aumenta. Por aquí es mucho. Yeah.
Pensaba que habría una cueva por aquí, pero no parece. Fury habrá pasado mucho tiempo escondiendo los alijos. ¿Una cueva helada? ¿En serio? Siempre decía que éramos superespías, al fin y al cabo. Exactamente la caborita. Además de puentes temporales que pueden destruir el mundo. No sé, chica. Nick era siempre muy hermético con la caborita. Te lanzaba una mirada feroz con el ojo bueno en cuanto la mentabas. Es muy secreta y peligrosa, ¿eh? Sí. Y ahora Ima tiene sus sucias manos en ella. Menudo quebradero de cabeza. Superior. Suena más complicado. Sí, vale, el 3 aquí arriba. No sé si enfrente tendrá algo más. Vale, 3 y 4. Es un intermedio, parece que no hay ninguno. Correcto. Ahora que es por la entrada. Aquí tampoco hay. Me imagino que para aquí estamos. El 2. Se puede entrar ahí de alguna forma. Ah, el 5 está aquí. Entonces, el que me falta por localizar es el 2. Está ahí. Bueno, intentémoslo. Vale, para ir por el otro lado. Cuatro y cinco. Si me acuerdo. Verificación del código requerida a los puestos de seguridad designados. Y qué poco tiempo me da. Tengo una flecha para cada uno.
4. Y el 5 está activado. Verificación del código requerida a los puestos de seguridad designados. No, este es el 3. Entonces ya estaba el 5. Uf, esto va a estar complicado. Atención, se va a agotar el tiempo para la secuencia de verificación del código. Verificación del código completada. Se requiere personal autorizado para la validación del código en la cámara. Ah, vale, estrada la montaña. ¡Madre de todos! Correcto. ¡Escúchame! Atención, se acerca un hacker. Arriba. ¡Puedo contigo! Vale, vale. Acceso no autorizado detectado. Se va a reiniciar la secuencia. ¡Apuntando! ¡Eres un chiste! Va a reiniciar, efectivamente. No voy a llegar. No voy a llegar. ¿Qué? Voy a abrir fuego. Cargando PM. Apártase de la cámara. Validación completada. Iniciando el siguiente paso del protocolo de apertura de la cámara. 1, 4, 3. Verificación del código requerida a los puestos de seguridad designados. Cuatro creo que era arriba. Verificación del código requerida a los puestos de seguridad designados. Tres, así que el 4 está para otro lado. Cuatro. Y el 3. Atención, se acerca un hacker. Idea. ¿Dónde estaba? Verificación del código requerida a los puestos de seguridad designados. Acceso no autorizado detectado. Se va a reiniciar la secuencia. No. Aguanta, ahí estamos. Hoy estoy que lo tiro. Escuadrón al 50%. Verificación del código completada. Continúe ahora con la validación del código en la cámara. Ahí va mi siguiente truco. A ver.
habilidades. Vale. Los tenemos contra las cuerdas. Vamos. Me da que lo estáis flipando. Ostras. ¡Deberíais correr! Cargando FEM. Apártase de la cámara. Validación completada. Iniciando el siguiente paso del protocolo de apertura de la cámara. Verificación del código requerida a los puestos de seguridad designados. Acceso no autorizado detectado. Se va a reiniciar la secuencia. Bien, espera, ya se ha visto el uno. Este no se vuelve a levantar. En este por arriba. Atención, se va a agotar el tiempo para la secuencia de verificación del código. No, estos son dos. Cinco entonces. Estos son cuatro. Vamos abajo. No, abajo de verdad. Aquí. Atención. Se va a agotar el tiempo para la secuencia de verificación del código. Y dos. Verificación del código final completada. Uy, un cofre guay. Acceso a la cámara verificada. Activando medidas de seguridad finales en 3, 2, 1. Protocolo de apertura completado. Puerta de la cámara abriéndose. Tenga cuidado al entrar. Gracias por su paciencia. Vale.
¿Crees que será suficiente para el doctor? Eso parece. Volvamos con Pim. Nos envió coordenadas. Ya deberían estar en la mesa de guerra. Vale. ¿Y cuál es el siguiente paso? Reunión familiar. Vale. Pues paramos vídeo y seguimos en otro.